It's a great pleasure for me to Es be un gran today placer para talking mí with Jacqueline, estar hoy hablando con a person that I Jacqueline. admire Es a una lot. Thank you, persona que Jacqueline, for this admiro. opportunity Gracias, to have this Jacqueline, por esta conversation oportunidad de and poder tener esta conversación. to inspire a lot of people. Inspirar a And I tantas want to personas. start this Y conversation quiero with a comenzar question. esta conversación con una How pregunta. was that ¿Cómo beginning of fue Acumen ese in 2001? In comienzo de 2001, no Acumen many en people 2001? was En el talking about 2001 no había mucha gente que hablaba ESG del and ESG that y esa sustainability. How come you moved sostenibilidad. in ¿Cómo fue 2001, be que a tú en el banker, moved 2001, siendo and banquera, founded Acumen? y fundaste esta empresa? Well, thank you, Juan Carlos, and Bueno, thanks to gracias Bancolombia Juan for Carlos, having this gracias conversation with me. Bancolombia I por really tener feel esta a sense of conversación kindred conmigo. De verdad, spirits. siento Here, este as you know, I espíritu started my career on Wall de Street hermandad. in the Como sabes, 1980s, comencé mi actually. carrera en Wall Street And while en la década I de los loved 80, de the hecho, tools of y banking aunque in me the gustaban 1980s, las herramientas de la particularly, banca, what I didn't en love esa was década how low-income especialmente, people lo were too que no me often gustaba era excluded cómo from la gente era market excluida opportunities. de oportunidades en Interestingly, el I was working, mercado. spending a Y lot of bueno, time in Latin interesantemente, America at the estaba time pasando mucho tiempo during en the financial Latinoamérica en ese debt tiempo, crisis of the early durante la 1980s. crisis de And deuda so de I went on a principios de los path, I 80. suppose, Entonces, to pues go and emprendí look como un for trayecto ways de of using the buscar markets without being maneras controlled by the de markets. And usar so I los mercados first got sin ser into micro controlados por los mercados. finance, Primero, working with arranqué micro businesses. microempresa, In trabajando Rwanda, con in Central Africa, microempresas and en I started the Ruanda, en el first centro de microfinance África, bank y in that country. empecé el Loved primer it, banco but microfinanciero en ese país, me also, encantó, if I'd pero seen the también power and the si hubiera limitations of visto el markets poder when y I came las to poverty. limitaciones de los mercados en cuanto In a la Rwanda, I saw pobreza, the en power and the Ruanda, limitations yo of vi el philanthropy and poder y la top-down limitación approaches de la to development. filantropía y Slow, great de los métodos depreciation. descendentes So para when I crear started to think dependencias. about Entonces, how cuando can empecé we a use the pensar de tools of the cómo marketplace, the podemos tools usar of las herramientas business, del campo but in ways del that actually mercado solve y our del toughest negocio de problems of empresa, poverty. pero para resolver Healthcare, problemas de pobreza, education, salud, agriculture, educación, electricity. Agricultura, electricidad. And that was the beginning of Acumen in Y ese era el 2001. comienzo de And Acumen as you en el said, 2001. Y como at tú that time, dijiste, en ese everyone thought it was a crazy tiempo, idea todos pensaban que because era una Wall idea Street, loca, the business porque Wall leaders thought, Street y la bolsa y I los make my líderes money here empresariales pensaron, bueno, and I give creo it mi away plata there. acá y And la the dono por people acá. in philanthropy said, you know, Y where's la your gente en la heart? filantropía decía, ¿dónde está tu corazón? They didn't trust Y the model. And no confiaban en now ese you modelo. know, 300 Entonces, bueno, million people ahora como served sabes, ya later and tenemos, almost a hemos billion servido dollars moved un 100 within millones the de world. personas y casi un billón de dólares que hemos movido, así que es otro mundo. I read about that you Sí, mentioned that leía at that time you acerca de were eso, judged de and que en ese that you were tiempo not fuiste sincere about juzgada y your te dijeron de que intentions no eras sincera now, de tus almost 20 intenciones, years pero after that, ahora, I casi think 20 you años showed más everybody that tarde, you were creo que serious le has and you were demostrado making a a making todos a de difference. But at que that time, de verdad it estabas was marcando una difficult. diferencia, pero en ese tiempo era How you were difícil. able Entonces, to ¿cómo bring people in pudiste with the atraer a concept la that gente was, con ese let's use the concepto markets, de que but in a usemos los different way, if mercados, not pero de manera diferente? as I read it, and you can correct me, Como more as lo a leí en tu means to libro, do pero me puedes something and corregir, not the como un final medio para at the hacer end, algo, pero no como el but it's fin how you can en make the sí. difference, but Es using the cómo markets. puedes How was marcar esa that beginning? diferencia, How pero you usando los bring mercados. ¿Cómo people fue in? ese comienzo? ¿Cómo atrajiste a la gente? Thank you for that. That's a great Bueno, question. pues You gracias, know, es una muy buena I would pregunta. always listen to their perspective and Siempre acknowledge truth escuchaba in what they su were saying, perspectiva and y also reconocía la how verdad en lo que me estaban there was diciendo another y truth, which también is pues that como markets había weren't otra reaching verdad de the que los poor. mercados no And that estaban Thomas alcanzando a Edison los invented the pobres. light bulb Y él 140 Tomás Edison years before we made our inventó first el investment to bombillo upgrade 140 años antes de hacer electricity. nuestra primera And inversión en therefore, una planta markets eléctrica. weren't Entonces, los extending mercados what no the innovation had estaban been. And so I would tell extendiendo esa stories like innovación. this. Entonces, yo And also, contaba I think historias como estas. it Y wasn't a bueno, false humility. creo I think que no I era una also falsa had a humildad, humility, creo que Juan también tenía Carlos, that una we humildad, Juan didn't Carlos, de know. que I no was who I think we sabíamos. actually need more Yo of creo today, which was I was a que era lo seeker que looking necesitamos más hoy. Era una for buscadora, estaba results, buscando not necessarily resultados, no knowing results. necesariamente And so in the conociendo early esos days, resultados. as with Entonces, any al innovation, principio,
como con cualquier innovación, estaba lo suficientemente afortunada de encontrar un pequeño grupo de pioneros que les gustaba la idea de usar la disciplina, el rigor de los mercados, querían que su filantropía tuviera más impacto de lo que estaban sintiendo que estaba en caridad tradicional, y vieron en mí alguien que tenía un nivel de seriedad, una trayectoria y definitivamente pues una determinación de que si alguien lo iba a probar y fuera a fracasar pero se levantaría de nuevo, pues sería yo y el equipo que construí alrededor mía. Entonces pues diría que fue lento, pero a veces difícil, pero cuando eres un emprendedor, como tú mismo sabes, ese primer grupo de pioneros, personas que te acompañan, sean inversores o otros filántropos, es el grupo más importante que creo que jamás tendrás. Yo leí, bueno, dijiste, Acumen, somos una comunidad global que cambiamos la manera en que el mundo combate la pobreza. ¿Eso fue así desde el comienzo? ¿O ha habido una evolución? Y ahora, me encanta esa frase porque está llena de significado, pero ¿eso fue así desde el comienzo? ¿O cómo fue esa evolución desde el comienzo en el 2001 y atraer gente, y esa evolución, esa trayectoria, ¿cómo lo describirías? Desde el comienzo siempre hubo una estrella del norte de resolver problemas de pobreza. No usaba ese idioma, esa terminología de cambiar la manera en que el mundo combate la pobreza, sino que decía que era un plan maestro para el cambio. Nos veíamos como un laboratorio, encontraríamos esos modelos de negocio que le mostrarían al mundo lo que la gente pobre era capaz de hacer si les dabas modelos de negocio que incluían los incluían a ellos y no los excluían. Pero para mí, mi entendimiento, creo que son tres cosas que tratan de cambiar la forma en que el mundo trata la pobreza. Primero, normalmente tenemos estos programas desde arriba hacia abajo, descendientes, y no funciona porque tienen nuestro propio lente de nuestra imaginación. Segundo, tuve un entendimiento desde el principio, una creencia en los empresarios, en esos buscadores que llevarían a cabo lo imposible, encontrarían una forma de crear soluciones desde la perspectiva del consumidor y no viéndolos como recipientes de caridad. Y tercero, dado que he ido a todas partes del mundo, incluso antes de arrancar con Acumen, entendí de que tenemos esta falsa dinámica donde muy a menudo pensamos que la innovación vino del tal dicho, bueno, mundo desarrollado, pero en efecto, la innovación existe en toda parte del mundo y es a menudo donde los sistemas están más rotos, que uno encuentra las personas y la innovación más adaptable, más flexible. Y desde un comienzo, Juan Carlos quería encontrar la mejor innovación y compartirlo con el resto del mundo. Así que siempre global, siempre enfocado en la pobreza, siempre enfocado en el emprendimiento. Y bueno, la terminología cambió un poquito más tarde. It's great to hear because you have been consistent and the evolution is more in the way you are tackling the problem, but always the poor in the center. Creo que siempre los pobres en el centro, ¿verdad? Dándoles oportunidades a todos, ¿verdad? Y eso es lo que me encanta de que el emprendimiento como la herramienta para combatir la pobreza. Y déjame hacerte una pregunta, porque hablas de los mercados, que los mercados no es lo suficiente para combatir la pobreza, la filantropía, pero luego el emprendimiento. Y un concepto que quiero que nos expliques es la inversión paciente. ¿Cómo ves esos tres? Mercado, filantropía y emprendimiento, con el concepto de darle suficiente tiempo a que algo evolucione para resolver el problema que están combatiendo. Gracias por hacer esa pregunta. No, nunca me la han hecho, Juan Carlos.
y esto de verdad es algo muy cerca de mi corazón. Que cuando empezamos, como implicaste, en el centro de nuestro modelo estaba esta idea de capital paciente, que dado que estábamos apostando sobre los empresarios que llegarían al lugar donde no llegaría el mercado ni el gobierno, donde no tenían electricidad, salud, no tenían educación, etcétera. Y dado que era tan difícil, necesitaban capital paciente. ¿Qué era? Era filantropía, que no les dábamos sin compromiso, sino les dábamos inversiones de renta fija y variable a largo plazo con esas empresas que estaban alineadas con nosotros en cuanto a su compromiso para enfocarse en temas de pobreza. Y Acumen tenía esa declaración de siempre defender al pobre. Siempre lo hemos hecho. Y acompañábamos a esos empresarios durante 10 o 15 años y los apoyábamos con acceso a lo que yo llamo nuestro capital social, nuestras redes, nuestras conexiones, corporaciones que tendrían canales de suministro para poder impulsar estas empresas. Y medíamos el impacto, no solamente los retornos financieros y el que volviera a, el capital que volviera a Acumen fuera reinvertido. Pero luego evolucionaba, como tú decías, Juan Carlos. Pero lo que hemos aprendido ahora es que necesitamos el capital correcto, el capital paciente es una parte de eso. Y a medida que crece una empresa, hay más espacio para los fondos de impacto tradicionales. Entonces ahora Acumen tiene tres fondos de impacto y Bancolombia es uno de ellos. Invierte en uno de ellos. Entonces eso es muy poderoso de tener el capital correcto, pero lo más importante es el carácter correcto. No trata esto solo de empresarios, son empresarios que tienen un compás moral que nos guía para hacer lo correcto en cuanto a crear una empresa viable, pero muy impactante, que sirve a los pobres. Y tercero es la comunidad. Y eso serían todos los diferentes jugadores en esos sistemas. Puedo dar ejemplos, pero no entendí desde el principio de que para llegar a lugares donde se ganan unos cuantos dólares al día, donde hay mucha corrupción y burocracia, donde no hay infraestructura, donde no hay confianza. Muy a menudo, como empresario, no estás creando una empresa, estás creando un ecosistema completo, y eso también toma tiempo. Entonces, por eso es el capital correcto y la comunidad correcta que es tan importante. Gracias por mencionar nuestra participación en el fondo, porque creo que fue hace 5 años que nos conocimos y de verdad me impresionó ver cómo tú estabas pensando ayudar al mundo, básicamente. Y ahora veo que la manera en que inviertes y la manera en que tienes ese enfoque del problema de la pobreza, de la desigualdad, es tremendo. Y por eso es que nosotros en Bancolombia fuimos y nos movimos a invertir en uno de tus fondos, porque es una manera muy efectiva de verdad combatir los problemas de la pobreza, como tú mencionaste. Entonces, estábamos convencidos de que esa es la manera de hacerlo, así que muchas gracias por darnos la oportunidad de invertir. Y yo quiero invitar a cuando alguien queramos hacer cosas diferentes para ayudar a atacar la pobreza, usemos estos vehículos. Entonces, hablemos de bueno, tienes un fondo de inversión, tienes la filantropía, tienes becas. Bueno, contemos cuéntanos cómo coordinas todos esos esfuerzos
para poder combatir la pobreza, becas, fondos, filantropía. ¿Cómo estás trabajando? Y dinos un poquito dónde estás presente. Creo que estás en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, sí, estamos en todo el mundo, en el sur de Asia, Pakistán, India, el este oeste de África y Latinoamérica, en Colombia, Perú, otros países también, además de Estados Unidos. Y como dijiste, tenemos una serie de estructuras financieras, tanto por el lado filantrópico con el capital paciente, y todavía hay un capital paciente, pero un capital de impacto que es busca de ganancias, y otra entidad que mide lo que importa, entendiendo, hablando con los clientes también. Y luego tenemos una universidad, porque volviendo al principio, ese deseo de tener un plan maestro, de compartir innovación, y como hay tantos jóvenes que quieren hacer un cambio en el mundo, queríamos crear ese canal a lo largo de los años, especialmente sin importar la etnia, la clase, la tribu, religión. Entonces, lo que ha sido fascinante y maravilloso para mí del trabajo que estamos haciendo en Latinoamérica, Juan Carlos, y la razón por la que estoy tan emocionada de la sociedad con Bancolombia, es que Colombia tiene un sistema que es tan rico y tiene tanta oportunidad. He conocido algunas de las personas más innovativas, de estos empresarios sociales de cualquier parte del mundo, que llega con un alto nivel de talento, personas como Carlos Velázquez, que salió de la industria cafetera, vio de que, bueno, mientras que Colombia tiene bueno cacao, pero su industria de chocolate no estaba al nivel de la industria cafetera. El café no es autóctono de Colombia, pero el cacao sí lo es. Entonces decidió crear una compañía de chocolate después del final de la guerra civil de 50 años, así que el mejor cacao existe en las regiones post-conflicto. Entonces hay que encontrar maneras para trabajar con personas allá, donde hay obviamente muy poca confianza y no la mejor infraestructura, donde tiene que haber capacidades. Y uno de esos lugares donde está trabajando es en la Sierra Nevada, con los arhuacos. Entonces, viendo a Carlos crear cacao de Colombia con nuestro capital paciente y con nuestras conexiones como con ustedes y a otros en el ecosistema, ha permitido el cacao de Colombia que llegue a su primera meta, que es de ser nombrado la mejor empresa de chocolate de lote pequeño en el mundo, que viene del cacao con los arhuacos en una verdadera sociedad. Y es una de las sociedades más hermosas que yo he visto. Pero luego Colombia tiene algo más especial, porque en muchos de los países en los que operamos no hay un mercado doméstico para los bienes y los servicios que son creados por las empresas. No es el caso en Colombia. Entonces tienen a empresas como Crepes y Waffles que están dispuestos a comprar el chocolate también para sus productos. Tienes bancos como el de ustedes y otras empresas que están dispuestas a ser parte de una cadena de valor. Y eso para mí es como uno empieza a ver empresa no solo como una herramienta para darle oportunidad a las personas. Ahí es donde estoy empezando a ver la empresa como una herramienta para la paz. Y creo que hay una gran oportunidad de crear esos modelos de negocios, encontrar esos ejemplos en esos empresarios que están guiados por ese centro moral de ser inclusivos,
y exportar no solo un producto, sino ideas a otras naciones, otras comunidades que están queriendo desarrollar a sus propias personas de sus propias maneras. ¡Qué tremenda historia! De verdad, es muy inspirador. Y gracias. Y gracias por todo lo que estás haciendo para Colombia, para Perú y muchos países. Déjame hacerte una pregunta. Tenemos una audiencia de líderes empresariales, de oficiales gubernamentales y periodistas, personas en diferentes posiciones, y me supongo que están preguntando, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero ¿cómo puedo yo desde mi posición hacer una diferencia? ¿Cómo puedo involucrarme en combatir la pobreza? Porque lo que hemos visto en los últimos años es que el capitalismo es un modelo económico que está ayudándonos a tener una mejor manera de vivir, pero está creando una brecha tremenda. Y las desigualdades están creciendo. El mundo se está desarrollando y estamos viendo nuevas maneras de vivir y el estándar de vivir está subiendo, pero la desigualdad también. ¿Cómo piensas que las personas de sus diferentes posiciones se pueden involucrar y hacer una diferencia? Bueno, gracias por esa pregunta. Bueno, quiero tratarlo a dos niveles. Primero, hay un nivel del trabajo que Acumen nace, donde necesitamos más de estos modelos de negocios, necesitamos instrumentos financieros alternativos del capitalismo que no están guiados para maximizar la riqueza del accionista. Y ese está en el centro, es la filantropía. Hay mucha filantropía en un modelo que ya no podemos consignarnos a solo una porción de la economía porque trata de crear capacidades e inclusión. Entonces es una oportunidad verdadera. Y conectado a eso son esos empresarios. Bueno, estoy tratando de empresarios. Ahora pasar a lo que tú estás hablando. Porque hay empresarios que están usando capital paciente en este tipo de conexiones. Lo veo más en Latinoamérica que en cualquier otra región en todo el mundo. Están poniendo el capitalismo al revés, de alguna manera. Su premisa de empresariales empieza con qué requeriría que los agricultores fueran pagados de manera sostenible, en vez de, por ejemplo, muy a menudo la industria cafetera o cocoa, de que no pueden cubrir sus propios costos de producción. Entonces, empiezan con entender el costo de producción del agricultor, insistiendo y negociando con ellos un precio de compra sostenible. Luego son muy transparentes en toda la cadena de valor, incluyendo otras empresas que compren esos granos de café, por ejemplo, y para luego estén dispuestos a vendérselo al cliente, entendiendo de que los clientes y los empleados están insistiendo en tener mayor sostenibilidad. Así que eso debe ser el futuro. Así que eso me lleva al segundo punto. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer? Si estamos dirigiendo una gran empresa, si estamos en gobierno, estas empresas con las que yo he trabajado en los últimos 20 años sobresalen porque se enfocan en los pobres. Cuando estamos teniendo una conversación en todo el mundo hoy en día de que reconoce la necesidad de pasar a maximizar el retorno de accionista a las partes interesadas. Como tú dijiste, no estamos viendo suficiente acción que deberíamos estar viendo. Creo que es porque la gente no sabe dónde empezar. Así que yo diría que aprendas de lo que esta nueva generación de empresarios está haciendo. Empieza con propósito y sé muy claro de cuál es tu propósito. Si no es maximizar la riqueza del accionista, ¿qué es? El propósito de la empresa no puede ser solamente hacer dinero, no en un mundo donde una pandemia global ha expuesto todas las desigualdades, todas las partes rotas de nuestros sistemas esenciales. Tenemos que hacer algo mejor.
¿Cuál es el propósito de la empresa bajo esa premisa, bajo esa importancia de contribuir a la sociedad? Y segundo, cada decisión que haga la empresa tiene que volver a ese principio del propósito, no a corto plazo, sino a largo plazo. Y eso nos enfoca a ser más dirigidos por nuestro propósito, por la inclusión. Y como sociedad tenemos que desarrollar mejores medidas que retribuyen a las empresas por emplear a personas en desventaja, trabajar con comunidades en desventaja, dar servicios de manera justa y de manera económica, y también el gobierno es incluido, porque el gobierno puede también trabajar con estas empresas sociales, y el gobierno puede facilitar que más empresarios hagan el trabajo de resolver los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Colombia también sobresale porque el gobierno ha tomado mucha responsabilidad por la pobreza, así que yo veo no de manera antagonista, porque vemos muy a menudo eso en otros países, pero sino una oportunidad verdadera para trabajar y colaborar. Y ahora empezar a contar las historias que importan, porque definimos el éxito demasiado a menudo como el poder, la fama y el dinero. Y los medios siempre cubren a los poderosos, a los ricos, a la gente famosa. Y entonces yo hablo con gente todo el tiempo que dice, no tenemos líderes. ¿Dónde están nuestros líderes morales? Yo los veo alrededor, en todo lugar, pero no estamos contando esas historias de esas personas que cada día le dan más al mundo de lo que el mundo les da a ellos. Y todos necesitamos empezar a darle al mundo más de lo que recibimos, que sean inversionistas, o banqueros, o empresarios, o miembros de familias, o maestros. Todos necesitamos ser parte de ese mundo si queremos ser la gente que sabemos que debemos de ser. Entonces yo veo que el trabajo es muy específico para poder resolver los problemas de la pobreza, pero veo los principios, Juan Carlos, que son aplicables a grandes corporaciones, al gobierno, a los medios, a las familias y a las personas individuales. Thank you, Jacqueline, for being such a, gracias, Jacqueline, por ser una inspiración tan grande. Ha sido una gran conversación. Quiero darle la palabra a Silvia para que nos dé unas palabras de cierre final. Así que, Silvia, adelante. Bueno, lo primero que quiero decirte, Juan Carlos, es que esta última conversación fue absolutamente maravillosa. Yo la verdad no conocía a Jacqueline. Qué orgullo que estemos como colombianos invirtiendo en algo como el fondo de ella. Creo que estamos metiéndonos en el tema que es la pobreza. Y quiero resaltar dos cosas muy bonitas de lo que ella decía, y era llegar a buscar soluciones, a llevar soluciones. Creo que en este mundo de incertidumbre, eso es una verdad. Tenemos juntos que buscar la solución. La humildad que ella muestra cuando dice que ellos llegaron a ver cómo salvaban a la gente, y la gente no quería ser salvada, simplemente quería que las escucharan y vieran lo que estaban haciendo para volverlo más grande y llegar a un mundo basado en la dignidad. Creo que es maravilloso y que da pie absoluto a el propósito de este panel de generación consciente, de este sentarnos a pensar cómo vamos a actuar de aquí en adelante como individuos y como empresas. Creo que, yo no sé para ustedes, pero para mí cierra un círculo donde todo tiene que ver con todo. Empezamos con dos personas que nos hablaron de métodos diferentes. Como tú lo dices, no hay uno u otro mejor. Lo importante es que todos confluyen en que las empresas tienen un impacto muy grande
la sociedad, en que nuestras decisiones tienen que ver con el planeta, con las personas, con la pobreza, con la inequidad, y es nuestra responsabilidad entenderlo y actuar acorde. También vimos cómo, cuando Jamie hablaba de las tendencias, cómo las tendencias llevan a que, como empresas, nuestros consumidores y nuestros clientes están y van a estar cada vez más cercanos a la idea de trabajar con empresas que estén haciendo algo por el planeta, que tengan a las personas como base de sus estrategias, que se alejen del tema de el propósito del dinero, como lo decía ahorita Jacqueline, del dinero, del poder, de lo metálico, porque por van a preferir empresas conscientes, y queremos que esto se esparza casi que como un virus, que es la palabra que está de moda, y que tengamos cada vez más empresas conscientes. Por último, esa maravillosa conversación que tuvimos con Luis Alberto nos muestra una perspectiva global, donde cada uno de los temas que hablamos son temas donde también está la importancia de este sistema interconectado, donde todos tenemos que ver con todo, donde cada uno de los temas es importante abordarlo desde la visión de empresa y de sociedad como un todo. Yo te doy a ti la palabra, Juan Carlos, agradeciéndote estos momentos que realmente creo que nos han dado muchísima visión de para dónde vamos en términos de empresa y sociedad. Gracias a ti, Silvia, por acompañarme en este proceso, extraordinaria conversación. Yo espero que lo que hemos conversado hoy les sirva para reafirmar la conciencia, para generar reflexiones y para generar acción. Como lo decía al principio, esto no pretende ser un webinar más, sino pretende que sea un tema que tenga continuidad, que permanezca, que genere conversaciones, que genere acciones, que genere un cambio o una evolución hacia unos temas que creo que debemos incorporar. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado, por estar presentes. Cuenten con que estaremos moviendo, impulsando este tipo de conversaciones que nos deben llevar a que busquemos ese bienestar para todos basado en un desarrollo económico sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Espero que tengan un muy buen almuerzo y una muy buena tarde. Muchas gracias.